Buenas tardes, queridos hermanas y hermanos. Bienvenidos al cuarto día del Congreso desde el Santuario de la Quinta Aparición Guadalupana en Tultepec, para hablar sobre la misericordia de Dios en la vida de las siervas guadalupanas de Cristo Sacerdote. Las siervas guadalupanas de Cristo Sacerdote tienen como misión vivir de manera más íntima para Cristo Sacerdote y para su cuerpo sacerdotal, contribuyendo a la misión redentora de Cristo. Esta familia religiosa, por su amor apostólico, sirve a Cristo Sacerdote en el sacerdote anciano, en el enfermo, en el que necesita su ayuda, tanto en su persona como en medio de sus responsabilidades pastorales. Constituciones número 7. Hoy escucharemos la conferencia titulada Sobre la causa de canonización de la Madre Chuy y la presencia de las siervas guadalupanas en el mundo, por la hermana Ángeles Uribe, miembro del Consejo del Instituto, responsable de la Dimensión Apostólica y postuladora de la causa de canonización de la Venerable Madre María de Jesús del Amor Misericordioso. Le damos un aplauso para iniciar nuestra conferencia. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, gracias por su presencia. Y bueno, me da mucho gusto que se estén interesando en estos temas sobre nuestra Madre Fundadora. Ya en el transcurso de la semana, pues han escuchado sobre esta maravillosa mujer, no sobre su vida, sobre su obra, y ahora nos vamos a enfocar más en la causa de canonización. En un primer momento vamos a hablar de qué es una causa de canonización, cómo es el proceso, después vamos a ver el proceso de la Madre Chuy, cómo va y qué nos hace falta. Esto sobre la causa de canonización y finalmente pues la presencia de las siervas guadalupanas de Cristo Sacerdote en el mundo. Bueno, pues empezamos. La canonización es un acto pontificio en el que el Santo Padre declara que una persona ha alcanzado la santidad y se autoriza al pueblo cristiano la veneración de acuerdo a las normas litúrgicas. Pero aunque es un acto pontificio, detrás de este acto hay todo un proceso judicial de los más rigurosos que existen en el mundo. Un proceso puede tardar años, hasta siglos, y pueden intervenir diferentes tribunales hasta que no se llegue a la certeza, ¿no?, de que el candidato a la santidad o a la canonización es verdaderamente digno, ¿no?, de estar ahí. Entonces, es un proceso muy, muy riguroso que está regido por la Constitución Apostólica Divinus Perfectionem Magister y las Normae Servandae. O sea, tienen unas normas muy estrictas que seguir para llegar a la canonización. Y podemos llegar a la canonización a través de diferentes vías. Se puede llegar a través del martirio, como José Sánchez del Río, a través de la heroicidad de las virtudes, la vía por las causas excepcionales y por el ofrecimiento de la vida. Ahora les explicaré. Por la vía del martirio, o sea, la duda procesual aquí es si el siervo de Dios o el mártir murió por odio a la fe. Eso es lo que se tiene que examinar. Por el grado de las virtudes heroicas, que es por el grado que nosotros estamos llevando a cabo el proceso, que es el de la Madre Chuy, es si ella vivió las virtudes heroicas en grado, si ella vivió las virtudes en grado heroico. Y es el examen que debemos hacer pues de la sierva de Dios, que ya se hizo, después les explico. Vía de las causas excepcionales. Esta vía es una que recientemente ha retomado también el Papa Francisco y se llaman también vías equivalentes.
y se refiere a santos que ya gozan de una fama de santidad desde tiempos muy antiguos, pero que nunca habían sido canonizados. El Papa recientemente ha canonizado a Fray Junípero Serra, al Padre Anquieta, bajo esta vía. Y por el ofrecimiento de la vida que el Papa también instituyó en el 2017. Y este ofrecimiento de la vida se trata más bien de cuando una persona que no tiene necesidad de morir ha decidido ofrecer su vida sabiendo los riesgos que implican por amor a Cristo y por ayudar a la humanidad. Se dio sobre todo en los casos de unas monjas o religiosas italianas que en el 2016, cuando fue la epidemia del ébola, ellas decidieron ir a África a ayudar a los enfermos, teniendo en cuenta todos los riesgos que podían padecer e incluso la muerte, ¿no? Entonces el Papa instituyó esta otra vía. Continuamos. Dentro de todo el proceso, se empieza por una fase diocesana y después se continúa con una fase romana. El proceso empieza donde murió el siervo de Dios. En este caso, pues nuestra fundadora murió aquí en Ecatepec y el proceso o la instrucción se inició aquí en la diócesis de Ecatepec. Estos son algunos de los actores o algunos de los personajes que encontramos dentro de las causas en la fase diocesana. El actor de la causa se refiere a las personas que están promoviendo esta causa. En este caso, pues somos las siervas guadalupanas de Cristo Sacerdote, que apoyadas por la gente que conoció a la Madre Chuy, que han visto que murió en fama de santidad, entonces han animado a las hermanas para que introdujeran su causa. Y las hermanas fueron a hablar con el obispo para que él autorizara, ¿no? Entonces esto se hace aquí. El postulador. El postulador es el que representa la causa, el que se encarga de recoger las pruebas, recoger los documentos para que la causa pueda ir adelante. El obispo, pues ya les dije, es el responsable de introducir la causa. Los censores teólogos, el obispo nombra dos personas, por lo menos peritos teólogos que examinen los documentos que tiene el siervo de Dios para ver si hay algo en contra de la fe o si es conveniente o no continuar con la causa de canonización. Y también el obispo instituye un tribunal donde hay un juez, un promotor de la fe, que vulgarmente se le llamaba abogado del diablo, pero que se trata de buscar también los defectos de la persona, o sea, no solamente las cosas buenas, ¿no?, sino también lo que pudiera haber en contra, ¿no?, de un proceso. Y un notario o un secretario. Esto dentro de la fase diocesana. Después, cuando llega a la fase romana, se entrega toda esa documentación a la congregación de la causa de los santos y ahí hay un colegio de relatores que se encargan de estudiar todo el material que se llevó, una comisión de teólogos que también se encargan de examinar toda la vida de la sierva de Dios, los miembros de la congregación de los santos que dan el parecer si es positivo o negativo, y el Santo Padre al final que la declara venerable, beato o santo. Ya después les explico cada paso. En la fase diocesana, ¿qué es lo que se hace? Se recogen las pruebas, se escuchan a los testigos oculares, testigos que conocieron al siervo de Dios y que abarquen toda su vida o las diferentes etapas de su vida, desde su infancia, su adolescencia, su juventud y su vida adultez, o sea, que abarque toda su vida y también las pruebas documentales, que por ejemplo,
su acta de nacimiento, la fe de bautismo, todas las pruebas documentales y también documentos que ella haya escrito, que haya cartas, todo lo que haya de documentos se recogen dentro de la fase diocesana. También se prepara una biografía documentada, o sea que tiene un valor científico nada más, o sea que vaya respaldada por los documentos o por los testigos, ¿no? Por ejemplo, si un testigo dice, es que era una madre que tenía fe, o sea, ¿qué significa para ti la fe? ¿O qué hacía? O dame un ejemplo de lo que la madre hacía, porque eso pues se traduce en obras, ¿no? La madre demostraba su fe de alguna forma, ¿no? Entonces, todo eso está documentado. Continuamos. Y todo este material se estudia en un congreso con los teólogos, son teólogos peritos en la materia que estudian sobre la heroicidad de la madre Chuy o si es digna o no digna de ser propuesta a los altares. Posteriormente, bueno, aquí puse porque la nuestra ya fue estudiada en esta comisión de los teólogos, que fue el 14 de abril del 2015, para que la causa pueda continuar, deben votar positivo 2/3, es decir, 6 votos positivos. Pueden pedir alguna aclaración suplementaria y se prepara otro documento que se llama Relatio e Vota. En el caso de la sierva de Dios, pues María de Jesús Guízar, los 9 peritos fueron positivos, dieron su voto positivo. Continuamos. Posteriormente, estos documentos se llevan a la comisión, a los miembros de la Congregación de las Causas de los Santos, que son los cardenales, 25 cardenales y miembros que también estudian la Relatio e Vota. La Relatio e Vota es ya un documento como un resumen que hicieron los peritos teólogos. Estudian eso, escogen un cardenal que va a exponer la causa y los miembros emiten su voto. Posteriormente con estos van al Santo Padre, se va al Santo Padre y el Santo Padre aprueba que se entregue el decreto de virtudes heroicas de la sierva de Dios. En nuestro caso ya llegamos hasta aquí, o sea, ya hemos pasado todos estos pasitos que les he contado, ya llegamos hasta el 14 de junio del 2016. Ahora, aquí vamos a ver un poquito la línea del tiempo del proceso de la causa de canonización. Y bueno, para iniciar una causa de canonización debe haber una fama de santidad. En este caso, pues, nuestra madre fundadora murió el 6 de enero del 1973 y por lo que nos cuentan quienes estuvieron presentes, pues sí, hubo una manifestación de parte de la gente, ¿no?, mostrando su cariño y pues con esa conciencia, ¿no?, de que nuestra madre pues sí tenía esa fama de santidad. De hecho, lo que nos cuentas, pues hubo varios signos, ¿no?, de su fama de santidad en ese momento. Entonces, con eso se empieza, es como el primer requisito, que exista una fama de santidad, al menos en un grupo de fieles, ¿no?, en un grupo considerable de fieles, que digan que nuestra madre verdaderamente era santa. Posteriormente, el proceso de heroicidad de las virtudes de la fama de santidad se inició en la diócesis de Catepec el 16 de julio del 2017 al 11 de noviembre del 2019. En ese momento se recogieron todas las pruebas, las que ya hablamos antes, ¿no?, documentales y testimoniales.
y se prepararon todo, aquí está toda la información que nosotros recabamos, las que estuvieron en ese momento recabaron, ¿no?, de los testigos oculares, testigos que la vieron en algún momento de su vida, testigos a los que les ayudó. Entonces se interrogaron 21 testigos para esta causa de canonización. Y aunque el número pudiera ser poco, porque otras causas de canonización tienen muchos más testigos, el tribunal en ese momento decidió que era mejor apostar a la calidad que a la cantidad, porque los testigos que dieron su testimonio, o sea, dieron declaraciones muy amplias sobre la vida de la Madre Chuy, tenían momentos vivenciales muy concretos y bueno, pues eso ayudó a realizar una biografía completa, ¿no?, que va desde su nacimiento hasta su muerte. También se hicieron, bueno, aquí vemos que nuestra madre había sido sepultada en esta parte de aquí del santuario, ¿no? Uno de los requisitos que pide la congregación es preservar las reliquias. Son muy importantes. Uno, primero, ver que verdaderamente esté el cuerpo en ese lugar. Y segunda parte es preservar las reliquias, o sea, conservarlas. Entonces, por eso fue exhumada y tenemos aquí su tumba. Y después, toda esa documentación se llevó ya a Roma y allá se preparó la posición que les estoy diciendo. Se hizo un examen también de sus virtudes, de su espiritualidad y se hace como una fila para llegar. Les digo, esto tarda años, o sea, de cuando se entregó la posición, que fue creo que en el 2006, más bien sí fue en el 2006, hasta el 2016 que se estudió, o 2015, ¿no?, se empezó a estudiar, y hasta el 2016 que le tocó que el Santo Padre le diera la venerabilidad, ¿no? Entonces, vamos hasta ahí. ¿Y ahora qué nos hace falta? El decreto de venerabilidad nos lo dieron el 14 de julio del 2016. Ahora, ¿qué nos hace falta? Yo aquí puse estos 5 pasos, ¿no?, que es la muerte, el proceso venerable, beatificación y canonización. Nos hacen falta estos últimos 2, pero ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos un milagro. Y ahorita así va a pasar otra vez. Necesitamos un milagro. ¿Por qué un milagro? Bueno, vamos a ver primero qué es un milagro. Un milagro es un hecho que supera las fuerzas de la naturaleza, que es realizado por Dios fuera de lo común de toda la naturaleza creada por intercesión de un siervo de Dios o de un beato. Este es el milagro, ¿no? Es algo que está fuera de las cosas naturales, o sea, algo que nosotros no podemos explicar, que no tenemos ningún poder sobre ello, ¿no? Entonces, el objetivo del milagro en las causas de canonización es porque después de haber realizado un minucioso estudio sobre las virtudes de la sierva de Dios, somos humanos y como humanos nos podemos equivocar. Incluso los teólogos, los cardenales pueden equivocarse. Entonces, el milagro es como la confirmación de que Dios quiere que el venerable sea santo, de que pueda ser modelo de santidad ante las demás personas, ¿no?, ante todos los fieles cristianos. Entonces, pues es lo que nos hace falta a nosotros, ¿no? Llegar a la… bueno, y para aprobar el proceso, para aprobar la autenticidad de un hecho prodigioso, se hace mediante un riguroso procedimiento, tanto científico como teológico. Científico quiere decir que, bueno, el milagro se trata de un milagro físico,
regularmente son curaciones, ¿no? De personas, enfermedades que no fueron enfermedades muy difíciles, ¿no? Entonces, esos son milagros que los médicos no saben explicar. Y se hace una valoración científica. Primero, los científicos estudian el caso y tiene que ser muy documentado. O sea, necesitamos un milagro, pero que esté documentado, que tengamos, los estudios de los médicos, radiografías, etcétera. Y también se hace otro procedimiento que es teológico. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, que haya sido por intercesión del siervo de Dios. Entonces, si nosotros le pedimos a un santo que nos haga un milagro, solamente se lo tenemos que pedir a uno. Si nosotros queremos pedirle a nuestra madre fundadora que nos haga un milagro, solo tenemos que pedirle a ella, no poner a San Juan Diego, a la Virgen de Guadalupe, etcétera, ¿no? Solamente a este siervo de Dios, porque se tiene que llegar a la certeza moral de que fue por intercesión de él que se realizó el milagro. O sea, los milagros los realiza Dios, pero los hace por intercesión de alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros pedimos que lo haga por intercesión de nuestra madre para llegar a eso. Bueno, el itinerario procesual para reconocer el milagro se desarrolla también en dos etapas. En primer lugar, en el lugar donde, o en la diócesis donde ocurrió el milagro. Si ocurre aquí en Ecatepec, igual aquí empezamos otra vez de cero con un apositio sobre el milagro, ¿no? Que se recojan las pruebas tanto testimoniales como documentales. Y después también se manda a Roma para que allá también hagan la valoración los peritos médicos. En la discusión, pues hay son especialistas, ¿no? 5 médicos especialistas y 2 peritos de oficio. Lo que se va a analizar en esta discusión es el diagnóstico. O sea, ¿qué es lo que tiene el paciente? No se puede decir. El pronóstico, o sea, ¿qué decían los médicos que iba a suceder? El tratamiento y la solución. Son estos cuatro análisis que se hacen. Para considerarse una curación milagrosa, tiene que ser rápida, completa, duradera e inexplicable. Estas son las 4 cualidades que debe de tener el milagro. O sea, no es cualquier cosa. O sea, si nos duele el estómago y ya luego se nos quita, o sea, no, tiene que tener estas 4 cualidades. Y ahorita les voy a poner un ejemplo del milagro que es el milagro de Calanda, que es el milagro más documentado de la historia de la iglesia y que ustedes lo pueden encontrar. Si quieren profundizar sobre él, lo pueden encontrar en internet, pero se los digo así, a grandes rasgos, ¿no? Para que sepan qué tipo de milagro nosotros estamos esperando. Esta persona era un señor que tuvo un accidente y el pie estaba en el campo y con una carreta el pie, bueno, se cayó de la carreta y la rueda pasó encima del pie. Entonces a él lo llevaron al doctor inmediatamente y lo llevaron a Valencia. Ahí en Valencia lo ingresaron, vieron qué era lo que tenía. Hay registro de cuando ingresó con su diagnóstico, qué era lo que tenía y todo. Y pues se dieron cuenta que él no iba a poder recuperar el pie, o sea que el pie se lo tenían que quitar. Estamos hablando que era el siglo XVII, o sea, se le caía la gangrena y pues moría, ¿no? Entonces, pues le tuvieron que amputar el pie en ese hospital. Después, para ese tiempo, o sea, las personas que no tenían un pie no tenían otro remedio más que pedir limosna. O sea, no había de otra. Y él se fue a Zaragoza y afuera de la iglesia donde estaba la Virgen del Pilar, pedía limosna.
ahí había mucha gente que lo conocía porque veían que siempre estaba ahí. Él llegaba temprano, iba a misa y cuando terminaba la misa se acercaba y con el aceitito que caía de las velas que le prendían o del, con la cera, se ponía aquí en el muñón del pie. Eso lo hacía todos los días. Entonces, después de un cierto tiempo que encontró, que tuvo dinero para regresar a su pueblo, se regresó y vivía con sus papás. Él tenía siempre una estampita de la Virgen del Pilar junto a él, que le pedía pues su salud, que le pedía por su familia y eso, y estaba siempre ahí con ella. En una ocasión llegó un forastero que les pidió hospedaje. Entonces, él le dejó su habitación al forastero y se pasó a la habitación de sus papás. Y en lo dejaron dormir ahí. Dice que los papás que en la mañana siguiente que entraron, encontraron al chico, pues que estaba bien dormido, pero que alcanzaron a ver que tenía dos pies. Entonces se asomaron y vieron que sí, que tenía el otro pie. O sea, les estoy hablando de un milagro, ¿eh? O sea, que tenía el otro pie. Y pues bueno, o sea, ¿qué es lo que pasa? Pues ya, pues la gente, fueron a avisar a la gente y todo, pues la gente se quedó toda impresionada, porque toda la gente del pueblo lo conocía y sabían que no tenía un pie. Y luego pues acá en Zaragoza, o sea, había muchísimos testigos que lo veían todos los días que estaba ahí afuera y sin un pie. Y en el hospital, o sea, fueron a ver los registros del hospital, en el hospital hay registros de cuándo ingresó, cómo ingresó enfermo y cómo ahí le amputaron un pie, o sea, está todo registrado. O sea, de ese tipo de milagros necesitamos, o sea, que podamos tener registros, o sea, que podamos documentarlo, ¿no? O sea, si se trata de una curación o de algo, pero que pueda ser documentado, o sea, que se pueda probar. Entonces, eso es el milagro. Pues esto ya al final, cuando el Papa aprueba el milagro, pues se hace un consistorio después de que se ha aprobado con certeza que los milagros requeridos para una canonización se han realizado por intercesión de una persona declarada beata. No se decreta que se le den a esta honores propios de un santo, sino hasta que la cuestión de si se le debe canonizar haya sido tratada en un consistorio. Esto ya es lo último que se hace. Y bueno, pues al final ya es la canonización. Pero ¿quién puede ser santo? Así terminamos, ¿no? ¿Quién puede ser santo? El Papa Francisco nos recuerda, ¿no? Todos estamos llamados a la santidad. Todos nosotros hemos sido llamados a ser santos. Y nos lo recuerda que, pues, no quiere, bueno, aquí como, para ser santo no hay solo un camino, hacer las cosas extraordinarias, hacer lo ordinario extraordinario. O sea, no nos pide que subamos el Everest todos los días, ¿no? Sino que las pequeñas cosas de la vida las hagamos con amor y por amor a Cristo. Entonces, de esta forma nosotros también podemos llegar a la santidad. Aunque no nos canonicen, eso no importa. Lo importante es que seamos santos y que alcancemos el cielo. Entonces, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Hermanita Ángeles, a los testigos, cuando ellos daban su testimonio, posteriormente se corrigió lo que ellos decían o se tenía que tomar literalmente como lo mencionaban. No se corrigieron, o sea, se dice literal, o sea, lo que ellos dijeron se pone así, sí, tal cual. Sí. Es su testimonio, no es lo que ellos pensaban, sí, se dice, se pone tal cual. ¿Alguna duda sobre el proceso de canonización?
Madre, ¿ha habido algunos ya milagros o que se pudieran conseguir milagros, pero que no se han aprobado? Pues miren, tenemos muchas gracias y por eso les podemos pedir a ustedes y a todas que pues pidamos a Dios que nos dé un milagro así como el que necesitamos. Sí, ha habido muchísimas gracias. Desafortunadamente no se han podido, no están todas documentadas o no están lo suficientemente documentadas para que nos sirvan para milagro. Yo les puedo contar a una de una reciente, que esta sí se llevó, sí se solicitó la intervención, o sea, el estudio, pero no nos hicieron falta documentos. Y es de una persona que ellos platican que iban de Guanajuato a Iztapa, y en el trayecto a la altura de Morelia se les emparejó una camioneta y los empezaron a balacear. Ya ven cómo está la inseguridad. Entonces a la señora le entró un balazo en la cabeza, y bueno, ellos iban de camino, entonces bueno, ahí llegó la policía. Está documentado en el sentido que fue un hecho verídico y está en los periódicos, ¿no? Salió en los periódicos de ese día. Y y la señora la llevaron ahí al Seguro Social de Morelia. Entonces, cuando su familia se enteró, o sea, su suegra de esta señora, había conocido a las hermanas, conoció a nuestra madre fundadora, me parece. Entonces ella empezó a pedir por intercesión de nuestra madre fundadora que le concediera la salud, ¿no? Ella la ingresaron al hospital y la operaron, pudieron sacarle la bala, pero estuvo muy, muy delicada. Después ellos nos dieron su testimonio y la señora, pues gracias a Dios, pudo vivir. Los médicos nos dieron documentos, sobre todo el último, que la vio, donde dice que según su parecer era un hecho fuera de lo normal. Entonces, pues nosotros con estos documentos fuimos, sin embargo, o sea, nos dijeron que con los elementos que contábamos no eran suficientes para verificar la autenticidad, pues, de un milagro para la canonización. Sin embargo, ha habido muchísimas gracias de curaciones, de personas que la han visto incluso en el hospital, de la madre Tomasita. Después, lástima que no tenemos mucho tiempo, pero ella tiene testimonios de muchas personas que se han acercado y han dado su testimonio de que la han visto en el hospital y que gracias a ella pues han curado. Su mamá, de la hermana Gaby también, que también tuvo una situación muy delicada y ella, sin conocerla, la vio después, ¿no? Y supo que era nuestra madre fundadora. O sea, sí hay muchas gracias, pero todavía no hemos tenido a una que nos pueda ayudar para continuar con este proceso. ¿Hay alguna gracia especial o, por ejemplo, Acutis, que es el santo de los jóvenes de internet, ¿no? O la madre Chuy, por ejemplo, que haya algún tipo de personas que se encomienden al favor de ella? ¿Y si hay alguna oración privada? Pues no, está abierta para todo el público. Sin embargo, pues en el ambiente en el que nosotros nos movemos y que la hemos dado a conocer, pues sí ha habido sacerdotes que han recibido gracias especiales por su intercesión. Sí. Acá está. No, solo era para complementar lo de Carmelita. Donde yo me encontraba un tiempo trabajando en San Juan Nuevo, la gente le tenía devoción cuando un migrante se iba a Estados Unidos. Iba a la casa y llevaba una veladora y decía la gente, le traigo esta veladora porque mi hijo se ha ido a los Estados Unidos
y se le encomiendo a la Madre Chuy. Entonces, yo ahí sentí que la gente acudía porque le tenía devoción para que su hijo pasara el río Bravo. Yo ahí tengo testimonio de muchas personas que lo hacían, y nosotras llevábamos la veladora ante el Santísimo, porque ellas decía, póngaselo la Madre Chuy, pero como siempre está el sagrario y por ahí la foto de nuestra madre, pero era por la Madre Chuy. Gracias, hermana. Una cosa que se me pasó decirles es que, bueno, durante todo este proceso no se le puede dar culto, ¿no? Porque el culto solamente pues ya es cuando el Santo Padre lo autoriza. Entonces, pues no podemos dejar veladoras, pero sí en su tumba pues podemos dejar una flor o encomendarnos a ella, ¿no? Para nuestro trabajo, para nuestro día a día. Y bueno, importante darla a conocer y hacer su oración y difundir la oración de nuestra, para pedir favores celestiales por intercesión de la Madre Chuy. ¿Algo otra duda? No. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra presencia en el mundo. Ahí déjala un ratito. Bueno, ya ayer también la hermana Marga les habló un poco de lo que hacemos, ¿no? Nosotros como siervas guadalupanas de Cristo Sacerdote. Y bueno, actualmente somos 146 hermanas, estamos en 35 comunidades y bueno, dentro de nuestros límites, pues el Señor ha querido llenarnos también de gracias y hacer que nuestra obra, o que la obra que Él le pidió a la Madre Chuy crezca, ¿no? y germine en el mundo. Entonces, nosotros estamos con la mayoría, bueno, trabajamos con sacerdotes, ¿no? Ya sean obispados, en nunciaturas, y algunas también en misión. Entonces, pues, este fruto pues es obra de la santidad también de la Madre Chuy. O sea, se supone que si Dios le pidió esta obra, pues también a nosotros somos parte de ella, y nosotros pues vamos tratando de difundirla y de llevarla por el mundo. Aquí tenemos, bueno, algunas imágenes de… ¿Puedes darle giros? De donde estamos, pues en México, otro clic. Bueno, en América estamos en Estados Unidos, en México, en Nicaragua, y bueno, aunque no se ve ahí el puntito, estamos en Trinidad y Tobago porque está chiquito. Y bueno, acá en México, el que sigue. En México, pues estamos en Morelia, tenemos dos comunidades en Zamora, en San Juan Nuevo, en Ecatepec, pues es aquí, en Texcoco, en Epantla, en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, en la CEMESA, en la Ciudad de México, en la Nunciatura y en Tlalpan, en Guerrero, en Chilpancingo, en Manzanillo, Colima, que hay dos comunidades, en Puebla, en Macuspana y en Tijuana. Y en Europa estamos en España, en Italia, en Suiza y en Bélgica. Entonces, pues, son los lugares donde las siervas guadalupanas de Cristo Sacerdote tenemos presencia, y que pedimos a todos ustedes que nos acompañen con su oración, porque la misión es difícil, ¿no? Es difícil que Dios nos dé sabiduría, nos dé paciencia, nos dé humildad para poder continuar con esta obra que le ha pedido a nuestra madre. Aquí tenemos, sí, donde estamos, 35 comunidades en 9 países. Y bueno, pues esto es todo. Si tienen algún comentario que quieran realizar, pues con gusto. Yo nada más quería decirles para pedir si tenemos la oración privada.
me parece que varios de aquí lo tenemos. Entonces, es darla, si vamos a un hospital, si sabemos de una que está enfermo, ¿verdad? Y pedir este milagro, que es… Y pedir este milagro que nos está… que necesitamos. Si Dios quiere, ¿verdad? Como decía la hermana Ángeles, el milagro, pues claro, lo hace Dios, por intercesión de la persona, y pedírselo a ella, directamente a ella. Mañana, primero Dios, vamos a repartir a todos los que vengan a misa la oración que tenemos para esta intercesión, y ya si algunos necesitan, para darlo a sus familiares o a algunas personas que conozcan, pues ya no lo dice. Aprovechando pues este tiempo que tenemos antes de la Eucaristía, también estamos haciendo un libro que ya se había iniciado y ahora quisimos volverlo a mandar para que si algunas personas quieren tener algún libro, si Dios quiere en unos 10, 12, póngale 15 días, pero más o menos ya los tendremos, los pueden pedir con nosotras, ya sea en la Casa de la Misericordia o ahí en la tiendita, o con nosotras aquí en el santuario o en el noviciado. Ahí ya tendremos algunos libros desde los comienzos de la fundación, desde luego desde… una pequeña biografía para conocer así en general a nuestra Madre María de Jesús. Lo mismo hablando de los milagros, aprovechando que decía la hermana Ángeles, pues realmente hay bastantes gracias y que nosotros consideramos que sí son milagros, pero que… como se han realizado, por ejemplo, en el Seguro Social, son algunos ahí que no nos han querido dar los médicos la constancia, porque según esto ellos tendrían problemas. Yo quisiera contarles, por ejemplo, uno de ellos, de una señora que vive aquí muy cerca del noviciado, como a unas 2, 3 calles. Ahí está todavía, vive la señora, y su milagro fue este. Ella tuvo su bebé aquí en la clínica 68, pero cuando llegó no le hacían, no la atendieron pronto. Entonces, pues se puso mal y el niño dicen que se estaba… pues como ahogando en el líquido que tienen las mamás y todo. Y cuando nació el niño ya había tomado de ese líquido. Y ese líquido pues le ocasionó que se puso inmediatamente muy, muy grave. Le dijeron después a la señora pues que su niño estaba muy malito y que seguramente pues no iba a poder vivir, pero que buscaran algún sacerdote para que lo bautizara y que si ellos querían, ¿verdad? Porque realmente pues veían que no le quedaba poco tiempo de vida. Y lo llevaron con otros niños que eran 5 en total, que eran los que estaban desahuciados. La señora preocupadísima le avisó a su esposo, estaban ahí pues rezando, pidiendo mucho por el bebé. Una señora, bueno, era, no estoy segura si es su mamá o su tía, que ella le dijo pues que le pidieran mucho a la madre Chuy. Ella no la conocía ni sabía quién era, pero se encomendaban, ¿verdad? Entonces, estando ya ahí que dieron permiso de que fuera un sacerdote
a bautizarlo, bautizó el sacerdote al niño y dejaron que el papá pudiera verlo a través de un vidrio que hay ahí y no podía acercarse. Cuando la señora vio a su esposo, vio que una persona se acercó a ella y le hablaba, y el señor, pues sí, todo preocupado, también le contestaba. Y ella veía, pues, ¿quién será esta persona que no conozco? Y bautizó el sacerdote al niño. Después, pues ya salió el sacerdote, la señora se tuvo que ir, y la señora cuando salió le dijo: oye, ¿quién es esa persona que estaba ahí junto a ti que te preguntaba? Dice: no la conozco. ¿Pero qué te dijo? Me dijo que no me preocupara, que estuviera tranquilo, que el niño se iba a salvar, que iba a estar sano, que lo dejara todo, que confiara en Dios. Pero no te dijo quién era. Dice: no. Dice: ya después, cuando vi, desapareció, no supe ni cómo entró ni cómo se fue. Entonces, ya cuando después vieron que los niños, los otros, iban poniendo más graves, pues iban muriendo todos, y quedaba este niño. Después le llamaron a la señora y le dijeron, ella dijo: pues también me van a anunciar que mi hijo, ¿verdad?, pues ya murió o así. Y entonces le llaman a la señora y le dicen: pues que el niño está bien, que el niño ha salido de la gravedad. Y la señora se quedó sorprendida, bueno, emocionada, y llegó a su casa. Cuando llegó a su casa y está, digo, no sé si es su mamá o su tía,